Buenas tardes, mi nombre es Ana María Castañeda, soy de Guatemala. Yo trabajo en una organización que se encuentra en la Sierra de los Cuchumatanes, su nombre es Asocuch. Trabajamos con grupos de mujeres del área rural, mujeres indígenas y no indígenas. El obstáculo que yo he visto en las comunidades en cuanto al empoderamiento de las mujeres en sus derechos ha sido más que todo por el sistema machista en que nos encontramos, la falta de voluntad del hombre, esposo, papá, abuelo, en darle el espacio a su esposa, a su hija o hermana de que ella tome decisión en el hogar. Luego, en la comunidad, que siempre bajo el mismo sistema patriarcado, hay obstáculo de parte de los hombres por la falta de voluntad de ceder espacios a las mujeres. O sí ceden los espacios, pero no buscan la forma de cómo dejar a las mujeres que participen, por ejemplo, brindando su apoyo, guiándolas de cómo tienen que hablar en público. No se preocupan en dar estos mecanismos de cómo tienen que participar en público. Entonces, el trabajo de nosotras como mujeres indígenas, mujeres profesionales, es promover la participación de las mujeres para que sean ellas las que toman decisiones en su comunidad, en su hogar, y también para que lleguen ellas a empoderarse de sus derechos.